Británico. Me gustaría ir y conocer a alguna que otra chica, pero ya sabes, hacer daño a gente inocente no es para sentirse orgulloso. Por muy contentos que estén, ¿de verdad piensan que así es como se forja una nueva nación? ¿Que así es como queremos que sea Japón? No puedo pensar con claridad. Ah, bueno, tampoco tiene sentido preocuparse por eso ahora. Voy a ver cómo consigo animarme. Me parece que me voy al distrito del placer. Si te apetece, vente luego con nosotros. Me pregunto si habrán llegado los demás. Bueno, ¿entramos de una vez? Si encuentro alguna mujer con carácter, igual hasta consigo pasármelo bien y todo. Han reducido a cenizas el consulado británico. Dicen que el que manda huyó de allí sin mirar atrás. Les está bien empleado. Esos sucios extranjeros se llevaron a mi mujer. No puedo quitarme de la cabeza la imagen de los heridos. Anda. La verdad es que no esperaba verte aquí. Bueno, pues me llevé una sorpresa tras otra. El sistema gubernamental y el educativo... Bueno, yo estaba en la sala de al lado hablando de América. Me han dicho que viniera a charlar y a tomar algo. No me hagas caso. Olvid... Igual no debería decir esto en voz alta. Pero el mismísimo Kaishu Katsu... Ese que siempre está fanfarroneando de ser de la Armada y todo eso... Vaya, me parece que cuando bebo, hablo más de la cuenta. Mejor retomemos la charla otro día. Yo me quedo aquí. A ver... Intenta prestar atención. Te vas a perder la técnica como si te ocurra siquiera parpadear. ¡Eh! Dile a ese tipo lo bueno que soy. Mis técnicas secretas son incomparables, ¿eh? Hablo de mis técnicas de lucha secreta. Las poderosas artes... ¿Sabéis quién es este hombre? Podéis decirle que deje de molestarme. Menuda cogorza que lleva ese. Creo que a nosotros dos tampoco nos lo va a poner nada fácil. Espera, nunca has visto mis técnicas, ¿verdad? Bueno, te espera una sorpresa. ¿En serio? ¡No puedo hacerla esperar! Oh, gracias. ¿De verdad? No es el tipo de gente que suele verse normalmente por aquí. ¡Ah! ¡Ahí estás! Nosotros hemos empezado sin ti. Con esto, damos un paso adelante.
para lograr el sueño del maestro Soin. ¡Kanpai! Ese lugar habría sido un foco de cólera enorme. Hemos hecho bien en quemarlo. Hablando del cólera, se va a celebrar una exhibición de fuegos artificiales por los caídos en el río Súmida. Es un intento descarado de ganarse el favor de las masas. Pero me encantan los fuegos artificiales. Resplandecen y desaparecen. Vaya, así es como quiero morir. ¡Hombres, escuchad! Es hora de comenzar la siguiente etapa del plan. El demonio rojo está muerto. Y el consulado británico en cenizas. Es el momento perfecto para acabar con el shogunato. Vamos a recuperar nuestras tierras de las manos occidentales y a... Eso. Y a forjar el mundo que deseaba el maestro Soin. Entonces tengo una propuesta para el siguiente paso contra el shogunato. ¡Matar a Kaishukatsu! Con el demonio rojo muerto, él es el eje del shogunato. Y se rumorea que asistirá a los fuegos artificiales. ¿Katsu? Tengo entendido que no es más que un charlatán ambicioso. Vale la pena matarlo. Es a los ambiciosos a los que hay que vigilar. Y tampoco es que necesite consejos de un borracho. Mejor que vayamos pocos, para no llamar la atención. ¿Todo listo para ir al río y acabar con él? Bien. Contamos contigo. Sakamoto. Tú también vienes, ¿no? Supongo. Si eso es lo que hubiera querido el maestro Shoin... Te lo agradezco. Me adelantaré para echar un vistazo. Reunámonos en el puente Azuma. No has tenido problemas para llegar, Espen. Katsu es una personalidad importante. Estará en uno de los barcos del centro. Cuando empiecen los fuegos artificiales, tendrás que encontrarlo sin que nadie te vea. Puedes ir por los techos de los barcos, o también puedes ir nadando. Dejaré que Sakamoto y tú os encarguéis de ejecutarlo. Yo me quedaré aquí y mantendré alejados a los hombres del Shogun. Bien. ¿Todo listo para matar a Katsu? Los fuegos artificiales están a punto de empezar. Espera hasta entonces. ¡Listo para la acción! Bueno, es espectacular. Todo este jaleo es lo que necesitamos. Podemos hacer ruido sin que se note.
¡Está bien! ¡Ayuda! ¡Qué repentino! ¿Pero por qué no nos peleamos por ellos sin más? Más de lo que esperaba. ¡Qué repentino! ¿Pero por qué no nos peleamos por ello sin más? No estoy familiarizado con tu estilo, pero es bastante... ¡Que brille la fiesta! No desenvainas. Eso ya me gusta. Ya no te quedas. Oye, ¿en serio quieres matarme? ¡Quémalo! Supongo que habéis abrazado la causa de esos rebeldes que buscan la guerra con el Shogunato.
Luchar es tan aburrido. Alguien debería quitarle la pólvora a los ejércitos y montar unos buenos fuegos artificiales. Los rebeldes se han excedido. Pero su guerra es justa. El shogunato mató al maestro Shoin. ¿Ahora pretendes derrocar al shogun? Bien. ¿Y luego? Imagino que no pensarás hundir los barcos negros solo con tu espada. Si tienes una idea mejor, soy todo oídos. Bien. ¿Ahora callas? De hecho, eso hago. Construir una armada para Japón. Teniendo nuestros barcos negros, los extranjeros se lo pensarán antes de entrar en nuestras aguas. ¿Me equivoco? Y lo del shogunato. Tiene razón. Ha sido un error. Visto desde dentro, eso resulta evidente. ¿Pero no has pensado que es más rápido sanearlo que dedicar toda una vida a demolerlo? ¿Entonces qué? ¿Habéis decidido ayudarme o no? Muerte. Incendios. ¿Era lo que quería Shoin? Hehehe